Ya estamos de regreso con más noticias. En la guerra contra las pandillas, el gobierno del presidente Nayib Bukele tiene un nuevo aliado. Guatemala se ha comprometido a detener a los pandilleros que sean reclamados por la justicia salvadoreña. Este es un frente común. El Salvador suma un nuevo aliado en la guerra contra las pandillas. Guatemala procederá a la detención de miembros de pandillas que transiten sobre su territorio y los pondrá a las órdenes de las autoridades salvadoreñas. Las órdenes de captura contra pandilleros salvadoreños van a ser ejecutadas por la Policía Nacional Civil de Guatemala y puesta a disposición a estos pandilleros en nuestra frontera. Ese figura como el principal acuerdo de una docena alcanzada en el primer encuentro binacional por la seguridad y el desarrollo en Guatemala y El Salvador, en el que también se acordó ampliar el personal policial y militar en puntos ciegos. Vamos a fortalecer algunos puntos no habilitados que son ocupados por estas estructuras terroristas o de pandilla, precisamente para mover la droga entre los países o que también generan otro tipo de actividades como lo es el contrabando y el tráfico de personas. Por la contribución a la seguridad y paz en la región que persigue el gobierno del presidente Nayib Bukele mediante esta iniciativa, Guatemala aceptó ser parte de la lucha emprendida contra las pandillas. Tenemos aproximadamente 750 efectivos entre militares y policías que están desplegados en la frontera. Tenemos unidades aéreas y entes de investigación criminal e inteligencia trabajando fuertemente en la frontera. En el próximo encuentro se espera la adhesión de Honduras. Con esa representación gubernamental, se convertirá en un esfuerzo trinacional para ampliar la guerra contra las pandillas en la región.